Estamos aquí en Gerona viviendo un momento muy tenso, porque aquí debería votar Carles Puigdemont, el presidente de la Generalidad, pero no pasa nada porque las normas de este llamado referéndum se adaptan conforme pasan los minutos. Carles Puigdemont puede votar en otro colegio electoral y puede votar sin sobre, así que no pasa nada si no viene. Hoy está protegido este colegio por la Guardia Civil y es la población la que presiona a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Y a ti qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Bueno, estamos ahí con unos compañeros defendiendo la posición y me han agredido, me han golpeado, me han cogido de... Defendiendo la posición, qué bélico es todo, ¿no? Bueno, sí, entiéndeme, defendiendo mi sitio para que no entrara la policía. ¡Libertad! ¡Libertad! Estos son los que gritan libertad, imponiendo su violencia, incluso contra las fuerzas del orden público. Esto es alucinante. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os puedo preguntar? Parece indignante. ¿Qué te parece a ti? Yo soy de él, pero ¿qué te parece? ¿Te parece correcto? A mí me parece que al final infringir la ley... Infringir la mierda. ¿La ley quién la hace? La ley, ¿quién la hace la ley? Los españoles. ¿Españoles? Anda ya. Estáis viendo lo que es la imposición de la violencia contra la Guardia Civil aquí y ahí. Estamos ahora mismo acorralados por los ciudadanos enfadados, ofendidos, porque se ha cerrado un colegio electoral de un referéndum ilegal. Los mismos ciudadanos que les estáis viendo en su grado de locura máxima atacando a los agentes de la Guardia Civil son los mismos que invitan a los Mossos de Escuadra a tomar un poquito de agua y a refrescarse. Los mismos. Yo desde aquí, en todo este sueño utópico que se está convirtiendo en pesadilla, solo puedo aplaudir a la Guardia Civil porque de verdad la situación es muy hostil. Están siendo amenazados, están siendo escupidos, insultados, empujados, agredidos y lo están llevando con una disciplina ejemplar y sin violencia.